Bueno, en primer lugar, quiero agradecer que estén aquí, agradecer a la empresa que ha resultado adjudicataria de esta obra, una empresa además, Grulop, una empresa de ingeniería que tiene muchísima experiencia desde hace mucho tiempo y por lo tanto que también tiene además varias obras aquí que ha concursado y que ha salido ganadora de ellas porque presentan muy buenos proyectos y además competitivos y por lo tanto yo espero que tengan en este caso y en este aparcamiento donde hemos puesto además tanto empeño por parte de Diego López, de toda su gente, sabiendo como sabíamos que Divina Pastora era uno de los barrios donde teníamos un grave problema, lo saben todos ustedes, el problema del aparcamiento, si alguien ha pasado por Divina Pastora es lo primero que le dirán, porque hay un comercio importante, hay mucha vivienda donde no hay garajes, porque son viviendas antiguas y por lo tanto el tema del aparcamiento en Divina Pastora era algo endémico, con difícil solución porque tampoco hay tanto espacio para poder acometer obras de envergadura como la que aquí estamos, ¿no? En este caso una parcela de 2.400 metros cuadrados, es verdad que era una plaza, era una zona jardinada, infantil, que por supuesto se restituirá en su totalidad cuando esté llevándose a cabo la obra de ya en el propio aparcamiento, pero al final hemos podido sacar 167 aparcamientos. 167 aparcamientos que van a ser precisamente para los residentes, para los que viven aquí, pero también con el objetivo de que sea un aliciente para el comercio, ¿no? De ahí que el componente importante y diferente de otros aparcamientos son que es un aparcamiento que va a ser municipal, que va a ser un aparcamiento público, no se van a vender las plazas, se acomete con recursos propios, o sea, lo hace con sus presupuestos el propio ayuntamiento. El objetivo es, como le digo, que pueda ser de rotación y que pueda servir pues al precio que ya lo ven que como está saliendo en la información, ¿no? Un euro diurno, dos euros nocturnos, que sea una zona que permita darle vida a Divina Pastora y que permita que para aquellos que vivan aquí pues puedan tener sus coches y que no tengan que estar dando vuelta y vuelta o dejarlo en otra zona alejada de donde viven. El objetivo, como les decía, es ya que una vez que están trabajando, como ven, hemos tenido que modificar todo el trazado de la infraestructura, de los viarios, en fin, no solamente de la iluminación, del tema del saneamiento, o sea, todo lo que son servicios, se comenzará con pilotaje todas las obras de infraestructura. Por supuesto, es una obra absolutamente segura, ya se le ha mandado toda la información también a los vecinos y a los, en este caso, a los que llevan las diferentes comunidades. El plazo de ejecución es un año, pero indudablemente en el momento que ya empiecen a trabajar en el subterráneo se abrirá, o sea, se acondicionará toda la zona en superficie y se abrirá el viario. O sea, la idea que tenemos es que vaya en paralelo y que ese año que va a durar la obra, o sea, para el próximo mes, para el próximo marzo del año próximo, estará concluida en su totalidad la obra, pero que antes, previamente, ya se le haya dado la viabilidad tanto a la plaza como al propio vial. O sea, que satisfechos de que un proyecto que fue difícil de encajar en este barrio lo hayamos logrado, que tenga la financiación, que haya comenzado y aunque efectivamente cualquier obra pues es una molestia para los vecinos, el que podamos tener concluido pues en el plazo de un año esta gran obra, esta obra de esta envergadura le va a dar muchísima vida al barrio de Divina Pastora. ¿En qué porcentaje está ejecutada la obra? Bueno, ahora mismo acaba de empezar, ha empezado este mismo mes, es lo que ustedes ven, o sea que irá a lo largo de los próximos meses, se irá avanzando, porque ahora son, lo que les decía, ¿no? Algunas obras de excavación, alguna obra, ahora vendrá todo el tema del pilotaje, en fin, son algunos aspectos más técnicos, luego es más fácil, hay momentos de la obra que va más lento porque tiene una especificidad dentro del ámbito de la ingeniería y otros que son más rápidos pues porque es el acondicionamiento ya de plaza y demás que se ve de manera visual mucho antes, ¿no? Sí, ¿para cuándo se prevé que se abra la parte superior, ¿no? Y comiencen los trabajos subterráneos? Hombre, yo creo en lo que les decía, incluso abierto al público, se prevé que esté antes de un año, ¿no? Probablemente a final de año, pero lo irá diciendo la propia obra, o sea, habrá dentro de los equipos, habrá equipos que estén trabajando en la superficie y equipos que estén trabajando en el aparcamiento, en el subterráneo, que como saben son para 167 coches, donde 11 de ellos serán con recarga eléctrica.
entonces dice que todas las plazas van a ser de rotación, ¿habrá alguna disposición de los vecinos? ¿Cómo se organiza? No, efectivamente, o sea, lo que pretendemos es que sea para los vecinos, de ahí que pueda ser un euro durante el día, que sirve más de rotación. O sea, lo que no queremos es que sea un aparcamiento donde se aparquen los coches y se abandonen los coches, porque es un aparcamiento que lo que pretende, con el coste además que tiene el ayuntamiento, es servir a los vecinos, de ahí que estén, que no se vaya a vender ninguna plaza, y por lo tanto las 167 plazas durante toda la noche pues puedan servir para los vecinos, que por este precio pues puedan dejar su coche, pero que sobre todo y durante el día sirvan de mucha rotación para el comercio, para el mercado, en fin, y para todo lo que supone la vida de Divina Pastora. ¿Cuántas plantas? Tres. ¿Y la financiación de fondos propios? Es fondos propios. Fondo 100% municipal. Esto, bueno, como saben, era un objetivo que teníamos, el proyecto estaba, la financiación la teníamos además precisamente vinculada a este proyecto, y en fin, y están ya los plazos, y este año tiene la financiación asegurada en su totalidad. ¿Y es el primer, me corrige si estoy igual, el primer parking subterráneo que se construye? Bueno, no, hemos hecho, por ejemplo, acuérdense que hicimos en Plaza de Istán, se hizo un aparcamiento, o sea, se han hecho varios. Público, municipal, sí. De este mandato, sí. Se han hecho varios en superficie, pero de este mandato, sí. Tendremos también el aparcamiento en campo de fútbol, que esperemos que pronto pueda llevarse a cabo. Hay algunas peticiones también, como es alguno de los aparcamientos justo en la zona de Severo Ochoa, que también se está viendo la viabilidad económica del proyecto, pero en este caso, al ser un aparcamiento que es público, 100% público, y fundamentalmente vinculado para los vecinos y el comercio del barrio, pues entendíamos que teníamos que asumirlo con fondos propios, por lo tanto es una partida presupuestaria municipal. Sí, alcaldesa, la semana pasada el PSOE denunció... ¿Cuánto es la partida presupuestaria? Este parque, 1,5, 4 millones 800. 4 millones, algo más de 4 millones y medio. La semana pasada el PSOE denunció que se trasladaban escombros de esta obra al recinto ferial. ¿Qué tratamiento se da a esos residuos? Bueno, esto lo puede explicar mucho mejor mi compañero Diego López, pero le puedo asegurar que no es verdad que se vertieran en escombros. No lo hace nunca el ayuntamiento, por supuesto no lo va a hacer en una obra que es municipal y además en una parcela que se está condicionando para la feria, ¿no? Creo que ha sido el intentar, bueno, como suelen hacer, ¿eh?, en este caso la oposición, evitar que las cosas vayan funcionando y que además vayan saliendo, ¿no? Parece que no les gusta que salgan las cosas, incluso en circunstancias, en momentos donde, como ven, pues se está haciendo un grandísimo esfuerzo para mejorar las infraestructuras, mejorar los equipamientos y dotarnos de lo necesario, ¿no? Pero como les digo, Diego lo podrá decir, pero absolutamente falso de que se estuviera virtiendo ningún escombro. Sí, bueno, yo creo que responde más a un criterio electoral que a un movimiento de tierra, un tipo de tierra. Se han convocado elecciones y ahora aparece el Partido Socialista pues reivindicar no sé qué, porque parece que es que le importa más que no haya feria que haya. Y cualquier persona que está ahora mismo viendo esta rueda de prensa, o todas las personas que estáis aquí, podemos mirar para atrás y podemos ver el material que está saliendo aquí. Un material que es realmente bueno para equilibrar el suelo. Es un criterio de oportunidad. Si tenemos que limpiar una parcela donde se han sacado 300.000 kilos de escombros y de basura, porque era prácticamente un vertedero incontrolado, donde además hemos recuperado un espacio realmente importante para la ciudad y necesitábamos comprar tierra para llevarla allí, pero tenemos tierra que nos sobra de aquí, que hay que llevarla a vertedero y por lo tanto hay que pagarla. Creo que el ayuntamiento tiene un ahorro doblemente. Primero, las tierras las utiliza de aquí, no tiene que pagarla a vertedero porque es una tierra limpia, y segundo, no tiene que comprarla para equilibrar el terreno que hay allí. Por lo tanto, yo sé o comprendo que el Partido Socialista estas cosas no las entienda, porque realmente nunca gestionó ni hizo nada por la ciudad. Pero nosotros tenemos que intentar optimizar recursos, intentar ahorrarle el máximo posible las cuantías económicas al ayuntamiento y, por tanto, al ciudadano, intentar mejorar la ciudad de la mejor manera posible. Por lo tanto, siempre que tengamos tierra buena, como la que se está viendo aquí atrás, que todo el mundo puede ver que no es escombro, y podamos utilizarla, se llevará al recinto ferial o a cualquier parcela municipal donde sea necesario ese aporte de tierra. Eso se viene haciendo desde hace muchísimo tiempo y se seguirá haciendo, porque es que no puede ser de otra manera. Y los escombros se llevan a vertedero. Pero también le quiero decir de aquí al Partido Socialista que el escombro, cuando es limpio, cuando es machacado y cuando es tratado, se puede utilizar. Y de hecho hay normativas europeas y andaluzas que no solo lo aconsejan, sino que nos imponen que ese material sea reciclado y reutilizado. Por lo tanto, deberían un poco empaparse de toda esa legislación y de toda esa ordenanza para entender que hay que aprovechar el material y que hay que reciclar, ¿no? Los materiales no son ilimitados, sino que hay que aprovecharlos.
Y en eso mismo, que ya que reivindican tanto el reciclaje, que se lea un poco la documentación y entiendan cómo hay que hacerlo. Muchas gracias.